realmente una vergüenza cómo torturan a los pasajeros de la Asunción. Este es el micro número 34 que me subo hoy en todo el día. Hablé con más de 1000 personas hoy en las distintas líneas. Este es el 23, tomé acá en San Martín y Mariscal López rumbo al centro, ya el último, Chicaneo. Y no puede ser esta frecuencia. Estuve media hora esperando el 23. Y ni les cuento, el 15, los hace ahí voy, el 12, muy de vez en cuando. Y otras líneas. Estos vehículos tienen la concesión del Estado, los que son de media y larga distancia, a través de Inatran. Y los Inatran no les supervisan. Y ni decir los interurbanos. Las municipalidades hacen la vista gorda, ¿verdad? La gente viaja, pero peor que el ganado vacuno, en las horas picos, regulan en un vehículo compañero, un pasito atrás, un pasito atrás. Eso no puede ser. Automáticamente se les saca la concesión al vehículo que tiene más de 10 personas paradas. Es una falta gravísima. Esa es una falta que equivale a, por ejemplo, que el chofer esté borracho. Se le saca la concesión. Y acá estamos, compañeros. Yo conozco cómo la gente la pasa en estos vehículos. Increíble, ya. Esto no va a ocurrir en nuestro gobierno. Las frecuencias van a ser como corresponde, y 24 horas. Puede ser que la frecuencia a la noche no sea cada 5 o 10 minutos, pero por lo menos cada 15. Por eso se les da el servicio del transporte público al sector privado, para que lo haga en forma y en tiempo. Pero los transportistas, se les da, de Guatana calcula, 100 millones de dólares se le dio ya a los transportistas en los últimos años. 100 millones de dólares. Eso equivale, compañero, a 10 mil escuelas, por lo bajo, equipadas, terminadas. ¿Para qué? Se le da 30 mil dólares en carácter de subsidio por cada vehículo que compran, y ustedes pagan el subsidio en el área metropolitana. Fuera de Asunción no hay subsidio, en Ciudad del Este no hay subsidio, en Concepción no hay subsidio, pero en cualquier ciudad de por ahí la subsidio, pero es para Guadalupe. Y en el Gran Asunción, 30 mil dólares por vehículo. Cuando hay Coyhicuey, Charata, último, desde el 23. El chofer no tiene la culpa. Desastres, amigos, desastre la 23. Desastre el 15, desastre el 11, desastre el 16. Uno a uno me he estado subiendo en estos vehículos y me voy a seguir subiendo. Y voy a decir lo que corresponde, porque pago mi pasaje, ¿verdad? Bueno, gente, voy a hacer la repartija de mis volantes en este último vehículo por hoy, y vamos a saludar a las personas, ¿ok? Yo sé cómo se viaja, hermano Jesús, como vaca viajan los perros en la hora pico. Chico, y Yolanda, Yolanda anda, y hoy la voy a tratar de micro, no, perdón, taxi, quise decir, un micro de ahí la inmundo, Yolanda. No, ya agarramos, ahí de la taxi, ni la Vol, ni la Uber, o misa. Si esa, pues, anda ya agarramos, misa, la Vol, o misa. Bueno, ya. Vamos a darle a los muchachos nuestro propaganda. ¿Qué tal los amigos? Apolina, les quiero dar una invitación, ¿sí?, para el 2023, si es que por ahí pueden ser mis veedores. Este es mi micro 34 que me subo hoy, y estoy viendo que la frecuencia es desastre. Uno a uno. Hola, niña, ¿te puedo entregar un volante? Es una invitación para el 2023. Gracias. Va
de Colombia, va a Polígena, Catubio, está llamándote invitación para el 2023. Hola, niña. Desastre la frecuencia. Eso es lo que estoy comprobando en todos los micros. Hoy me subí a 34 micros ya. ¿Sabes qué? Eso es, me hay que cuidar porque yo, político, te robo eso. Tu celular te roban al minuto. Hola, ¿a te cómo? Ave, a Polígena, allá en deporte, ve. Siempre. Hola, señora. Gracias. ¿Está con dolor de oído la señora? También, ¿verdad? Tinitis. Permiso. Esa torta es para mí, ¿verdad? Estaba trabajando con el sueldo nuevo. Él me está preguntando para pasar. Hola, niña. Gracias a vos, sí que. Vale, hola, muchachos. Hasta Polígena. Uno a uno. De paso, estoy verificando la frecuencia también. Desastre. No es culpa del chofer, ¿verdad? La empresa es la que te hace ese quilombo. ¿Cómo te va? Acá estoy. Por ahí sí tengo algunos amigos para repartir. Hola, niña. Y todo es para preguntarme si cómo ando. Y ando bien. Esa es la única pregunta que me hacen. ¿Cómo andas? Bien. Yo creo que mi ancha ahí te envió 1,000,000 de apoyo, ma, ¿verdad? ¿Qué tal tu operación? ¿Todo bien? Bien. Sí, bien. Vos sos médico, ¿verdad? El licenciado en Chile. Mira un poco, que no te molestes, estés grabando. No, no, tranquilo. Sí, siempre. ¿Verdad? Allá en Tesai me operé. Sí, sí. ¿Y vos estás en Tesai? No, no, no. En la costa y en el servidor privado. ¿Tú? Ah, mira un poco. Yo no bien estoy, gracias. Sí, sí. ¿Dice qué? No, siempre te sigo, siempre. Sí, está, güey, allá. Yeah. No, cuestión de que la gente. Pero la gente. Que yo soy un instrumento. Si la gente sí quiere usarme como instrumento. Claro. Y ambos. Y da guama, mangu, fuera. Hola. Hola, bandido, vía. Ladrones. Lista, uno más, llenan de tabla. Hola, amigos, te dejo acá una propuesta. El dueño de la línea 23, ñambo Ita. ¿Quién es el dueño de la línea 23? Algún tablón a ese, imagina. Juan Mareco, nadie concejal, muchos ladrones. Acá hay cartistas. Naipori la cartista, me lleva. Api me la Mario Ado, fan Naipori. Bandido Atura. A pedir la pueblo, pecho a viajar lo mitad ahí, güey. Mercedes, ven. Hola, señorita, le dejo una propuesta. Espero que me usen como hacha y que no sean tímidos. Y ambos hijos a manguscuera, oiga. Se agarró la 23, una hora casi a Jaromicia. A la chofer con la jaila culpado. La Yara. $30,000 picar la 23 por cada vehículo de subsidio. Bueno, amigo, que capé. Hola, juventud. $100,000,000 le dimos a los transportistas en los últimos años para que ustedes viajen así como chura. ¿Les parece, pico? Y van a ir a votar ustedes el 2023 por su trapo y su color, pico. Ustedes son los que deciden, señores. Bueno, ¿estás allí, dice? Gracias. No, allá me voy a quedar porque ya me voy a ir ya. 35 vehículos ya hice con ese hoy. Ya cierro el día. Me están a calcular. Se le da plata del Estado al ómnibus. Línea 23. Déjame ver en la llara de seccionalero bandido. Va a eso vender en Mojita la propaganda de política. ¿Cuándo tienes transporte público? ¿Cuándo andas a Irland? Este no es tu transporte. Este es del Estado paraguayo que te cedió. Va a eso vender en Mojita la propaganda en medio de donde se paga, donde le explotas a tus choferes. La hace trabajar 18 horas. El Tiana, línea 23, ya era ese amigo. Bandido. Una hora tu frecuencia. Vos sos el primero que te voy a sacar la frecuencia cuando seamos presidente. El primero te va a sacar la concesión y la vamos a dar a la cooperativa de choferes. Bandido.
todo metido con Dinastram, todo metido con las municipalidades, los transportistas. Y ahora a la gente pobre, a 100 mil cada uno. Ustedes son enemigos del pueblo, los transportistas públicos. Toditos son enemigos del pueblo. Uno a uno. Subvención. 30 mil dólares se les pone para que ustedes pongan postres de los bandidos. ¿A quién hay que votarle, pico? Lista 1. Pemoñana en el grande lista 1, una Pepe, la pende Pepe. Bueno, gente, sigan votando al capo, sigan viajando en ómnibus, inútiles. Eso es lo que son. Y sus empleados, los diputados, los senadores en avión. Y acá el pasajero que viaja preocupándose si mañana puede pagar su luz, preocupándose si va a poder pagar mañana la escuela, si va a poder comer. Y el transportista, lleno de oro. Ya me ve, bandido. ¿Es así o no? Me equivoco, ¿verdad? No, dice la chica. Oh, tío, la ñan de gente. Acá lo que yo le extraño a los argentinos. ¿Cómo saben putear los purepas, ya? Gran puta, ya. O quieren va los perros, o sea, ni a la co, asiente la único loco, o sea. Bueno, primero es la pueblo ágil.